Anticipaba Cata de Lía con mucha precisión la declaración de Bebote Álvarez, ¿no es cierto? Exactamente. Acaba de terminar de declarar en el Juzgado Federal de Quilmes ante el juez Luis Armela y la fiscal Silvia Cavallo. ¿Qué dijo Bebote y por qué es tan importante lo que dijo hoy? Porque volvió a ratificar todo lo que ya había confesado ante otro juez con relación al presunto lavado de dinero de tanto Hugo Moyano como su hijo Pablo Moyano. O sea, complicó a Hugo y a Pablo Moyano. Los complicó aún más, ratificó sus dichos y no solo eso. Él hablaba en la primera declaración, confesión que había hecho, de presunto lavado de dinero y negocios ilícitos alrededor del Club Independiente. Ahora, además, podría haber también, Mariana, una vinculación con Camioneros. Atentos con esta información. En estos momentos, el juez y la fiscal ya están preparando medidas de prueba para corroborar todo lo que dijo Bebote Álvarez, que por supuesto hablamos con la defensa de Hugo Moyano y dicen que carece de todo sentido lo que dijo Bebote Álvarez porque no aportó documentación. Pero para el juez sí aportó nombres de testigos, sí aportó nombres de empresas y probablemente haya mucho movimiento en esa causa. ¿Esto puede beneficiarlo a Bebote, digamos, el hecho de haber de alguna manera aportado mayor información en su propia causa? Es esto una es buena... por la causa de lavado de dinero, ¿no? Exactamente, es una buena pregunta la que vos haces, Mariana, porque recordemos que Bebote Álvarez, el barra de Independiente, está preso en otra causa y él quiso ser arrepentido. Se lo pidió al juez y a la fiscal de instrucción en aquel entonces, pero no se lo aceptaron eso. Pero bueno, está colaborando con la justicia, así que en principio no podría reducir sus penas, pero él está buscando algún tipo de comportamiento, porque además de su enfrentamiento. Dice que él como pide la figura de testigo protegido aduciendo un WhatsApp a su cuñada de amenaza y para la justicia le parece insuficiente. Y, ahora, y además Mariana, hay algo muy importante en esta causa. Recién la clave está en lo que planteaba Cata, ¿no? Aportó nombres de personas que pueden conocer la misma información y darla a la justicia. ¿Cuál es el gran problema que tiene Bebote Álvarez y por lo tanto no puede ser arrepentido? Primero que la legislación en la provincia de Buenos Aires es distinta. Entonces ahí hay algunas cosas que se pueden conversar pero no están tan claras como a nivel nacional. Pero además, y esto es algo muy importante, que hoy lo decía el abogado de Moyano, Daniel Germanos, casi que con burla hacia Bebote Álvarez. Bebote Álvarez no reconoce culpabilidad. Y esto es algo fundamental. Cuando vos sos un arrepentido, el primer requisito es reconocer tu propia culpabilidad, reconocer que vos sos parte de la maniobra delictiva, claro, y por lo tanto aportar información. Bebote Álvarez cuenta cosas de las cuales y él dice que no tiene demás, nada que claro, ver. Entonces no puede ser arrepentido, entonces no se vería beneficiado. Pero la clave es esto que planteaba Cata. En 3 horas de declaración, además de información que se puede chequear con medidas de prueba, aportó posibles testigos. Y atención, porque si esos testigos confirman la versión, bueno, obviamente empieza todo a tomar mayor espesor. ¿Y qué es lo que decía básicamente Bebote Álvarez? Que había lavado, supuesto lavado de dinero en el Club de Independientes a través de la reventa de entradas de Independiente, de la reventa de carnets de socios. También había una agencia de turismo implicada en el Club de Independiente, que nadie sabe por qué, y ahora aparentemente habría algún tipo de vinculación también con Camioneros. Uh-huh. Y todo este dinero, supuestamente, según lo que dice Bebote ante la Justicia Federal, lo lavaban a través de una empresa que se llama Global Finanzas. Uh-huh. Todo esto entonces lo están chequeando en estos momentos con la justicia. Esto acaba de suceder, ¿no? Recordemos que esta mañana fue que declaró Bebote Álvarez. 3 horas. Y ya se había anticipado, ayer mismo lo tiraste en nuestro picadito de noticias, que podía declarar cosas que podían complicar más a Moyano y fue lo que efectivamente terminó pasando. Todo es divorcio siempre en la historia de Moyano, porque Bebote era... Cuando Moyano asume, con el primero que se junta con Bebote Álvarez, que tenía pésima relación con el presidente anterior Independiente. ¿Se acuerdan que lo había amenazado? Y apareció con una cara de diablo en frente uh-huh. a la sede Independiente. Bueno, ahora, cuando van para la segunda, para la reelección, Bebote queda fuera. O sea, es muy parecido en la relación de Moyano con Cristina. Otra. Salvando las distancias, ¿no? O sea, amigos, socios. Nos separamos y acusamos a los dos por lo mismo. Ante esto, lo que hizo Moyano ayer fue rodearse de la política. Fue un acto del peronismo y empezó a acercarse al kirchnerismo. Dato alentador para el gobierno. La foto mejor que querría Macri hoy es Moyano junto a Cristina. Y otra cosa, Mariana, que también declaró Bebote Álvarez, que lo complica mucho a Hugo Moyano, es que supuestamente habrían extorsionado a varios empresarios y aportó más nombres relacionados con eso,
para que hagan presuntos sobreprecios y con eso lavaban el dinero, digamos. Vamos a ver si esos empresarios o si la gente nombrada se atreve también, ¿no es cierto? Después a corroborar estos hechos. Está bien, igual si son, si son llamados como testigos, tienen que ir y tienen que hablar, sí, y tienen que decir la verdad, porque si no pueden ir presos. Ahí también está imputado el tesorero independiente, digamos, es importante aclararlo, porque los conocidos son Hugo y Pablo, pero Yoyo Maldonado, hombre también de mucha confianza de Hugo Moyano, también es el que maneja la tesorería independiente, y de ahí viene.